Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor bendiga la lectura de este pasaje de la Escritura en cada uno de nuestros corazones. Este pasaje que acabamos de leer causan muchas dificultades con respecto a su interpretación y también de su significado. Tanto es así que muchos de los buenos comentaristas que hay sobre la Escritura ignoran por completo estos versículos, pasándoles completamente en alto. Hay otros que los tratan como un paréntesis en lo que el apóstol viene tratando anteriormente y lo que va a seguir tratando en el siguiente capítulo. Por otro lado, también las sectas falsas aprovechan mucho de este pasaje por su oscuridad para establecer una y otra de sus muchas enseñanzas falsas. Entre ellos, la enseñanza de que la salvación es por el bautismo, correspondiendo a lo que leemos al principio del versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, ¿cómo hemos de entender este pasaje? Se trata de un paréntesis en la exposición del apóstol Pablo, apóstol Pedro, es decir, lo que está tratando aquí hasta este momento ahora lo aparca para entrar en otro tema totalmente diferente. Yo no lo creo. Incluso creo que lo que está enseñando aquí ahora va en perfecta armonía con lo que había establecido antes y lo que va a tratar a continuación en el capítulo 4. Aquí tenemos entonces que traer a la mente precisamente lo que el apóstol viene tratando. Hemos de recordar, hacía tiempo que no lo hemos tratado, así que es bueno volver a recordarnos lo que es la sencilla división de esta epístola, de esta carta. La división es doble. En la primera parte, que llega desde el principio hasta el versículo 10 del capítulo 2, el apóstol está tratando la doctrina del cristiano. Y la doctrina, en una sola palabra, del cristiano es la salvación. Así que toda la primera parte de la carta está dedicado a este gran tema de la salvación del pueblo de Dios. A partir del versículo 11 del capítulo 2 hasta el final de la carta, el apóstol está tratando la parte práctica. En otras palabras, está tratando los deberes de los auténticos cristianos y todo esto está resumido también con una sola palabra, la palabra sumisión o sujeción a Cristo. Así que a partir del versículo 11, el apóstol y nosotros, con la ayuda del Señor, hemos venido considerando las diferentes esferas, todo lo que tiene que ver con la vida del creyente, en que el creyente tiene que estar sumiso, completamente sumiso, a la soberanía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A partir del versículo 8 del capítulo 3 hasta donde estamos ahora, estamos considerando otra esfera que es realmente importante, que lo hemos llamado la esfera humana, y concretamente en esos versículos, tratando lo que es la situación del creyente en tiempo de persecución. Entonces, el apóstol viene aquí con diferentes argumentos, todo con el propósito de animar, con el propósito de estimular los corazones de los creyentes en circunstancias tan difíciles para que ellos sigan perseverando fielmente en el camino del Señor. De todos esos argumentos, el apóstol llega al punto culminante en el versículo 18, cuando dice, porque también Cristo padeció. Nosotros tenemos que padecer por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. El mundo nos odia, el mundo no nos entiende, el mundo nos trata como extraños. Pues bien, dice el apóstol, hay que considerar a nuestro supremo ejemplo, el Señor Jesucristo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Creo que es difícil, de hecho no entiendo cómo es que hay algunos que quieren tratar lo que viene aquí a partir de este momento como paréntesis. Porque como podéis ver y apreciar por lo que dice aquí el apóstol, dice en la última parte del versículo 18, pero hablando de Cristo, vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Así que, por la manera que está expresado la Escritura, es imposible que se trate de un paréntesis. Así que, sea lo que sea la comprensión, lo que está enseñando, desde luego, no se trata de un paréntesis. El primer conflicto, el primer problema que encontramos con respecto a este pasaje está enfocado al final del versículo 18. Hablando de Cristo, dice aquí que siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿De qué está hablando? ¿De qué espíritu está hablando aquí? ¿Se trata del espíritu humano de Cristo? Aquí podemos aprovechar del original, porque en el original está empleado el artículo definido. Así que podemos hacer la siguiente traducción más exacta de esta frase. Cuando dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en o por el Espíritu. El Espíritu. Aclarado esto, ahora tenemos que preguntar, pues, ¿a qué espíritu se refiere cuando afirma que a la verdad murió en la carne Cristo, pero que fue vivificado en el Espíritu? ¿Qué espíritu está hablando? Lo que está muy claro es que no puede ser el Espíritu humano de Cristo. Hay que recordar que en la persona de Cristo estamos tratando dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces, cuando habla aquí que Él en el Espíritu fue vivificado, sí, fue resucitado, está bien claro que no se trata de su espíritu humano. Porque cuando está hablando aquí de una obra divina, no se puede atribuir esto a lo que es un espíritu humano. El espíritu humano no puede obrar obras divinas. Esto es la obra de Dios. Y cuando está enfocando aquí obra divina, la resurrección, solo Dios es capaz de resucitar. Así que está bien claro de que aquí está tratando, y eso confirmado por otras partes de la Escritura, de que está hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mismo. De hecho, esto es como está traducido. Si consultamos otras versiones, otras traducciones de la Escritura,
encontramos precisamente que está traducido de esta manera. Entonces, aclarado esto, podemos ahora entender la afirmación del versículo 19, porque sigue diciendo, pero Cristo vivificado, resucitado en el Espíritu, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí tenemos otro problema. ¿De quiénes son esos espíritus que están encarcelados? Bueno, pues el mismo contexto del versículo está enfocando una época en la antigüedad, concretamente en la época justamente antes del diluvio, porque leemos a continuación, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. Hay aquellos que afirman que, basado en este pasaje, que Cristo, en el momento que murió, en esos tres días que estaban allí muerto, fue entonces cuando en su espíritu Él bajó hasta el mismo infierno y entonces predicó a aquellas almas encarceladas, concretamente desde aquella época hasta este momento, predicándoles el Evangelio. Bueno, esto me parece a mí es absurdo por el hecho de que no está confirmado en ninguna otra parte de la Escritura. Y en segundo lugar, porque si fuese así, nos está enseñando de que hubo una segunda oportunidad para aquellos que ya habían muerto y que ya estaban en su destino, es decir, en el infierno. Como si ellos tuviesen una segunda oportunidad para poder arrepentirse. Desde luego, todo eso está completamente en contra de lo que es la enseñanza de la Escritura en general, y nos viene a la mente precisamente aquella afirmación tan tremenda del apóstol Pablo en Hebreos 9, versículo 27, y de esta manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En la luz de lo que acabamos de aclarar, y por lo que la Escritura claramente enseña por todas las partes, tenemos que concluir que Cristo, por su Espíritu, predicó a los espíritus encarcelados en la antigüedad. Y no hay nada extraño en esto. Así es como la gente del Antiguo Testamento conocieron el mensaje maravilloso del Evangelio antes de la encarnación. Cristo, por su Espíritu, el Espíritu Santo, a lo largo del Antiguo Testamento, predicó el Evangelio a aquellos que estaban allí. Igual que ahora, después de la resurrección de Cristo, habiendo subido para sentarse físicamente a la diestra del Padre, sigue por su Espíritu predicando el Evangelio hasta el día de hoy, hasta el día que Él venga por segunda vez. Encontramos un buen comentario sobre todo este pasaje en aquel pasaje que Ángel nos leyó antes en el capítulo 6 del Génesis. En el versículo 3 leemos estas palabras. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Hay que tener en cuenta de que la época en que está tratando aquí es la época justamente antes del diluvio, la época de Noé. Y lo que el Señor está afirmando aquí, que en toda esta época el quien va contendiendo con la gente en cuanto a la realidad de su pecado es el Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo siempre ha sido, es y siempre será el medio extraordinario que el Señor usa en la predicación de su palabra. Lo era a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y el medio ordinario que el Señor usa en toda época es el creyente. Y concretamente, como podemos apreciar aquí en esta época que está enfocado por el apóstol Pedro, la época del diluvio, la persona que está enfocado con respecto al hacer medio en la mano de Dios, en mano del Espíritu Santo, es Noé. Leemos en segundo de Pedro, Pedro sigue mencionando este tema, su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, dice, y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, pregonero de justicia. En otras palabras, Noé era predicador del Evangelio. Ahora bien, ¿cuál es la conexión? Ya que me he establecido todo eso, ¿cuál es la conexión entre lo que Pedro venía tratando anteriormente y lo que está tratando aquí ahora en este pasaje? Bueno, hay que recordar lo que venía tratando, concretamente en los versículos 14 hasta el 16, está enfocando los creyentes que habían sido enviados por todos lados por causa de la persecución en Jerusalén, y dónde van, siguen siendo perseguidos. Así que el apóstol en ese pasaje está consolando sus corazones, está dando ánimo a estos creyentes, está enfocando momentos de mucha persecución, momentos de aflicción, donde están pasando toda clase de dolores, donde están enfrentando toda clase de injusticias. Y ahora pues viene a tratarles y los lleva precisamente aquí a Cristo, indicándole a él y animándoles para que ellos sigan predicando fielmente el Evangelio en esas circunstancias. Y ahora viene la ilustración para animarles, comparando la situación de ellos con lo que pasó en los días de Noé. Noé también era una minoría. Entre una multitud, él fue llamado por Dios para predicar el Evangelio. Ya venía el diluvio, la destrucción del mundo. Noé está mandado a hacer el arca para la salvación de aquellos que querían entrar en el arca. Y allí está él pregonando, predicando día tras día el Evangelio. ¿Con qué resultado? Que en realidad él estaba pasando toda clase de aflicción, de dolor, de sufrimiento por las actitudes que estaba encontrando allí en aquella gente. Ahora, dice el apóstol Pedro, fijaos cómo Cristo utilizó a Noé. A Noé, que tenía este testimonio, como leemos en Génesis 6, versículo 9, que era varón perfecto en sus generaciones. ¿Cómo el Señor usó a Noé en estas circunstancias que él encontró el ánimo para seguir predicando el Evangelio, a pesar del hecho que al final de todo solo se salvó él, su mujer y sus hijos con sus mujeres? Nadie más. Pero él era fiel, no obstante las circunstancias. Pues dice Pedro, de la misma manera que Cristo en su soberanía usó por su espíritu en aquella antigüedad a Noé y toda su familia para ser testimonio en su generación, Cristo quiere usar a vosotros en estas circunstancias tan difíciles que vosotros estáis pasando en este momento. Así que, lejos de ser un paréntesis, lejos de desviarse, el apóstol está usando una ilustración que cubre perfectamente el propósito que él tiene en animar a sus lectores en medio de sus circunstancias tan difíciles.
Pues la misma aplicación aplica, hermanos, para cada uno de nosotros. Entonces, habiendo puesto la base, ¿qué lecciones debemos o podemos nosotros aprender de estas exhortaciones aquí del apóstol Pedro para nuestro ánimo? Bueno, en realidad son muchísimas. De hecho, cuando yo estaba preparando eso, tuve una lucha conmigo mismo, porque habían tantas cosas que querían sugerirse para llevar y meter en el mensaje, y hubiéramos estado pues un buen rato tratando todo ello. Así que, aunque son muchísimas, con la ayuda del Señor vamos a tratar solamente dos que me parece que son fundamentales. En primer lugar, hemos de notar la centralidad de Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es el propósito de Pedro. En medio de todas sus aflicciones, cada uno con su preocupación, cada uno con su dolor particular, cada uno enfrentando su peculiar circunstancia, Pedro, lejos de enfocar en cada una de esas situaciones, les lleva en sus mentes, en sus corazones, a fijarse en Cristo. Lo céntrico aquí en toda la exhortación del apóstol es Cristo y sus padecimientos. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto hasta este extremo. Padeció hasta la muerte, pero con esta esperanza de ser vivificado, resucitado en el Espíritu. Cuando Pablo escribió a su hijo en la fe, a Timoteo, en su primera carta, le dice en el capítulo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El oficio de Cristo como el mediador de su pueblo no empezó con su encarnación. Cristo siempre, Cristo es, Cristo siempre será el único mediador de su pueblo. Es curioso ver cómo estas, las características que vemos en él durante todo su ministerio, porque vemos en los evangelios la misma historia de la vida de Cristo estando aquí en este mundo. Algunas veces leemos los evangelios con envidia, deseando, ojalá que pudiéramos haber estado allí nosotros, aprovechando y viendo los milagros de Cristo, escuchando aquellos mensajes, aquellas palabras que salieron de su boca. ¿Quién no hubiera gustado estar en el monte sentado y escuchando aquel discurso tan sublime? Y sin embargo, cada una de las características que podemos ver y apreciar en el ministerio físico de Cristo aquí en este mundo, lo vemos en cualquier época de nuestra historia. Desde los mismos días del Edén hasta la venida del Señor y a partir de su ascensión al cielo, todas las características que hay en los evangelios están allí presentes en todo momento. Cuando leemos los evangelios, nos llama la atención de las palabras que Cristo tiene para su pueblo. Su pueblo ha sufrido. ¿Cómo viene para consolarles a ellos en cualquier momento, recordándoles el cuidado que Él tiene de ellos? Que no solo un cabello puede caer de su cabeza, que Él está allí comprendiendo, entendiendo y además permitiendo todo, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Y en cualquier momento está allí para recordarnos, no es que es necesario que me había ido, porque si no, no hubiera venido el Consolador, el otro Consolador. Él, el Consolador,
habiendo oído, manda el otro consolador, el Espíritu Santo. Es por lo tanto importante para nosotros en nuestros momentos de dolor, de tentación, de aflicción, de enfocar siempre a Cristo. Él tiene que ser céntrico. Y ver todo lo que hay en su ministerio terrenal está disponible para nosotros y aún más. Porque Cristo estaba físicamente allí al lado de su pueblo y de sus discípulos, pero su Espíritu está dentro de nosotros. Él mora en nosotros. Él es quien nos está guiando ahora, dirigiendo, enseñando todo lo que Cristo quiere decir a nosotros. Lo dice a través de su palabra, por su Espíritu. ¿Qué consuelo entonces hay para nosotros en cada momento de nuestras vidas? No os dejaré, vendré a vosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y así podríamos seguir multiplicando promesa tras promesa que el Señor dio y que ahora está aplicando por su Espíritu en la vida de cada uno de los creyentes. Así también cuando pensamos, y aquí hay ánimo para aquellos que quizás todavía no han dado este paso tan importante, el paso de fe en el Señor Jesucristo, de creer en Él, de aceptarle en su corazón. Podemos pensar, como en otras tantas ocasiones, como hemos leído al principio del culto en esta mañana, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y estás tú cada día con esta lucha que tú tienes, con tus pecados, sintiendo lo que es el peso de la culpabilidad, enfrentando la realidad de la condenación, la eterna separación de Dios. Y Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es lo que Cristo hizo antes de su encarnación. Cuando en aquella época de Noé, por su Espíritu, usando a este hombre día tras día en la predicación de la palabra del Señor y construyendo aquel arca, provisión del Señor para la salvación del diluvio, de la destrucción que iba a venir, de modo que todos aquellos que entraron y se refugiaron allí serán salvos de aquel diluvio tan terrible. Ahora, después de la resurrección, Cristo tampoco está físicamente con nosotros. Está sentado físicamente a la diestra del Padre. Y de allí no vendrá hasta el día cuando Él venga por segunda vez. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues para vosotros que estáis cargados con el pecado, ¿qué consuelo hay para vosotros? Pues el mismo. Porque ahora, después de la resurrección, Cristo todavía por su Espíritu, el Espíritu Santo, a través del medio que tú estás aprovechando en esta mañana, la predicación de la palabra del Señor, Cristo te invita a ti a venir y descansar en Él y encontrar en Él la eterna salvación. Cristo por su Espíritu sigue usando esta instrumentalidad tan débil, tan frágil, hombres y mujeres, para llevar el mensaje del Evangelio, llamando a todos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Así que de la misma manera que leemos aquí que Cristo en la antigüedad fue y predicó a los espíritus encarcelados por personas como Noé, todavía en nuestra época sigue predicando a los espíritus encarcelados por medio de su iglesia. Fijaos, hermanos, en lo que es el privilegio entonces que nos corresponde a nosotros. Él, por su Espíritu, nos ha librado de nuestra esclavitud. Nos ha sacado de nuestro Egipto de pecado. Nos ha llevado y nos está llevando
por el desierto con la promesa de un día estar en la tierra prometida, esta ciudad que no tiene cimiento ni fundamento, cuyo constructor es Dios mismo. Esto es el privilegio que tenemos nosotros. Pero mientras que vamos en este camino, ¿cómo vamos? ¿Callados? ¿Disfrutando nosotros de nuestros privilegios, pero sin pensar en aquellos que han de escuchar este mensaje, a la vez que tenemos el gran privilegio de ser escogidos por Dios, enviados por Dios? Nuestra responsabilidad es solemne. Hemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo, cuando estuvo delante de Agripa, el rey Agripa, le tuvo eso en mente cuando dijo para que, cuando hablando que el Señor le había enviado a hacer, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es la razón por la cual ahora Pablo, delante de Agripa, está predicándole el Evangelio, cumpliendo su solemne responsabilidad. Es en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 9, donde el apóstol había afirmado esto antes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noé fue fiel en su generación, en ese sentido. ¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Tenemos este testimonio? ¿Somos fieles en nuestra generación, llevando este mensaje maravilloso del Evangelio? Pero también a vosotros que estáis aquí todavía sin Cristo, también hay un gran privilegio para vosotros. El privilegio es lo que estás aprovechando ahora mismo. Quizás no te das cuenta, pero ese es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Cristo en este momento, sentado a su diestra por su Espíritu, en la predicación de la Palabra de Dios, está llegando a tu alma, a tu mente, a tu corazón, a tu persona, con este mensaje, enfrentándote con esta realidad. Y fijaos lo mucho que necesitamos esta predicación. Porque leemos aquí de esas personas a que predicó Noé, que eran espíritus encarcelados. Seguramente tú nunca te has considerado una persona, un espíritu encarcelado. Seguramente tú dirás como aquellos fariseos con quien Cristo estaba hablando aquel día cuando Él afirmó esto a ellos. Ellos se rieron. Se burlaron, pero ¿de qué estás hablando tú? ¿No sabes de que nosotros somos judíos? Somos hijos de Abraham. Somos de los más privilegiados. Es que nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Y tú vienes a decirnos que nosotros estamos encarcelados? ¿Prisionados? ¿Prisioneros? Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, hace pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Palabras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la única manera que uno que se encuentra en esta situación, esclavo, encarcelado, la única manera que puede ser librado es por Jesucristo mismo. En este mismo pasaje donde Cristo acaba de afirmar esto, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el mensaje que Cristo
físicamente a la diestra del Padre, pero por su Espíritu, en esta mañana, a través de la predicación de la palabra del Señor, está afirmando para ti en tu necesidad. Tú necesitas ser liberado. ¿Cómo puedes ser liberado? Dice Cristo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Pero claro, me estoy dando cuenta que tú puedes estar aquí presente, pero no oyendo la palabra. Oye, oír la palabra quiere decir que la palabra estás no solamente entrando aquí para salir aquí, sino está entrando aquí para llegar a tocar el corazón, produciendo el resultado de creer, de reposar toda tu confianza en lo que es la palabra de Dios, creerlo con toda tu vida, que es la única manera en que tú puedes ser salvo de tu pecado. ¿Estás dispuesto a dar este paso en esta mañana y ser librado por el Señor Jesucristo? Porque la otra cara de esto es también enfatizado aquí por el apóstol Pedro en esta ilustración que está usando. La realidad del infierno como lugar de eterno castigo. Habla aquí de espíritus encarcelados, no solamente en la época de Noé, sino es una descripción de lo que es el ser humano en todo momento de su vida sin conocer el Evangelio y sin creer en el Señor Jesucristo. Aquellos espíritus encarcelados, es decir, esclavos al pecado, porque así es como habían nacido y así es como vivían sus vidas, escucharon durante mucho tiempo la predicación del Evangelio. Hasta que un día Dios dijo a Noé, entra tú en el arca. Todavía la puerta se queda abierta, todavía hay tiempo para otros a entrar. Pero nadie hace caso. Y un día la puerta está cerrada. Ya no hay más oportunidad. Viene el diluvio. La Biblia describe este diluvio y lo podéis leer ahí en el capítulo 7 del Génesis. Algo terrible. De tal forma que todo ser humano, todo ser viviente, fue arrastrado y destruido por causa de aquel diluvio, con respecto a sus cuerpos y sus espíritus, sus almas, no fueron destruidas, sino ellos fueron, y eso es lo que dice la Escritura por todos lados, ellos fueron llevados a su destino, al destino que corresponde a todos aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Y ahora están descritos como espíritus encarcelados, ¿dónde? En aquel lugar que Dios tiene preparado para el diablo y para sus ángeles. Ellos muchas veces fueron advertidos, y tú también. Nos hace pensar en aquellas palabras de Cristo en Marcos capítulo 9, versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, nunca se apaga. Las mismas actitudes que vemos en la época de Noé, manifestado en aquella generación, está en todas las generaciones y por lo tanto está también en nuestros días. ¿Qué hicieron la gente de aquel entonces? Se rieron del loco Noé. Pero ¿quién se atreve a construir un arca donde está el agua? Es que no hay agua. Y además, él está diciendo que va a venir una lluvia, que jamás ha caído ni una gota de agua hasta el momento. Nunca jamás había llovido en aquel entonces. Este hombre está completamente loco, pero él viene en nombre del Señor, predicando día tras día la palabra del Señor. Ellos burlando de él,
Yo pienso que seguramente habían muchos allí que estaban dispuestos a prestar atención e incluso que tenían algo de interés. Pero por este espíritu que estaba por allí, ellos se dejaron ser llevados, influidos por esta actitud. ¿Podría ser que es tu caso? ¿Que tú te das cuenta de que necesito realmente entrar en el arca, es decir, entrar en Cristo, porque fuera de Él no hay salvación? Y cuando vienes a la iglesia y escuchas el mensaje, tu corazón está tocado, tu conciencia está movida. Pero cuando vas otra vez a casa y estás entre la familia y ellos siguen burlándose de las cosas del Señor, y así poco a poco pues el interés va desapareciendo hasta que en otra ocasión estés otra vez. Dice aquí el Señor, cuando si tu mano te fuere ocasión de caer, en otras palabras, no debes dejar a nada ni a nadie influir sobre ti cuando tiene que ver con tu eterna salvación. Aquellos que burlaron de Noé, hoy no están burlando. Hoy con aquel rico que leemos allí en el Evangelio de Lucas, alzan sus ojos estando en tormentos. Nadie tiene que convencerles ahora de la realidad del mensaje de Noé, pero ya es demasiado tarde. Por otro lado, qué paciente es el Señor. Aquella generación de Noé no se destruyó de un día a otro, ni de una semana a otra, ni siquiera de un año a otro. Más o menos durante un periodo de unos 120 años, durante todo el periodo de la construcción del arca, ellos están escuchando, recibiendo el mensaje del Señor. ¡Qué paciente es el Señor! El Salmo 103 dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Pero la otra cara de esta moneda es lo que dice Nahum 1, versículo 3. El Señor es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente, no tendrá por inocente al culpable. Aunque el Señor es grande en misericordia clemente, no pasará en alto el pecado, lo castigará. Lo castigará o bien en las mismas personas de aquellos que rechazan el Evangelio, o ya lo habrá castigado en aquellos que han creído en Él, en la persona de su mediador, de su sustituto, el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿nos damos cuenta de lo que significa eso para nosotros que somos creyentes en Cristo? La maravilla de la misericordia de nuestro Dios. Recordando aquellos años también de nuestra rebeldía, las veces que nosotros también pisamos la misma sangre de Cristo. Las veces que estábamos ahí entre el mundo burlándonos de las cosas del Señor. No debe pasar ni un solo día en nuestra vida en que no expresamos nuestro agradecimiento al Señor por su misericordia, su gracia en nuestra salvación. Dice el salmista en ese salmo que hemos cantado, Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este, en resumen, es el propósito del apóstol, escribiendo aquí a estas almas afligidos, sufriendo cada uno en su circunstancia, en su situación. Y les está llevando a Cristo para recordar la grandeza de su misericordia y de qué han sido rescatados. La eterna condenación de Dios.
Hermanos, esto más que ninguna otra cosa es que lo que nos va a ayudar a no cansar nunca en hacer bien. Porque como dice la Escritura, porque a su tiempo seguiremos si no desmayamos. Por otro lado, y terminando, vosotros que todavía no sois creyentes, que todavía no sois salvos, debéis hacer mucho caso al mensaje de Cristo en su palabra. Nos leemos en Mateo 23, versículo 37, esas solemnes palabras. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Señor, del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, es decir, una vida normal como cualquiera puede vivir en cualquier momento, sin preocuparse de otra cosa, viviendo y disfrutando de esas cosas, sin un pensamiento de Dios ni de la venida del Señor. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si el Señor viniera este mismo día, este mismo instante, o si por otro lado el Señor te llamara en este día, en este mismo instante, a su presencia, en tu pecado, tú no estás preparado para encontrarte con el Dios juez de todo el universo. Lo cual implica que te encontrarías separado de Dios, sabiendo que vas a estar separado eternamente de la presencia, del amor, la misericordia, la gracia de Dios, en aquel lugar que Dios tiene preparado para el diablo y para sus ángeles. Por lo tanto, debes prestar atención a la exhortación de lo que leemos aquí en este pasaje y que está recogido por el profeta Isaías en el capítulo 55, donde dice el versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese al Señor, al cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué maravilla! Si hoy buscas al Señor, vienes arrepentido de tu pecado. Esto es la promesa del Señor. Volviendo al Señor, tendrás de él misericordia y un amplio perdón. El perdón de todos tus pecados. Ven ahora, recibe a Cristo, disfruta de este mensaje, es el momento, nunca vas a tener mejor momento para acercarte al Señor en arrepentimiento, creyendo en Él para tu eterna salvación. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, queremos alabarte dándote las gracias por tu palabra, la claridad con que viene a cada uno de nuestros corazones, nuestras almas. Como pueblo tuyo queremos adorarte y darte las gracias y siempre estar agradecidos por esta salvación tan grande. Tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos has dado tu Santo Espíritu, nos has perdonado todos nuestros pecados. Nos has dado la certeza y la seguridad de la vida eterna, de un día estar y para siempre contemplándote cara a cara, disfrutando de las bendiciones que tú tienes preparado para este pueblo que tú has amado desde antes de la fundación del mundo. Pero pesa en esta mañana sobre nuestros corazones de que puedan haber personas aquí entre nosotros escuchándonos en esta mañana que todavía no te conocen.
pensando en miembros de nuestras familias que todavía están lejos de ti, en peligro de ser eternamente condenados. Señor, te rogamos, tú que eres clemente, lento para la ira, grande en misericordia, obra por tu espíritu a las almas, a los espíritus encarcelados, para que ellos puedan ser librados con el mensaje maravilloso y libertador del Evangelio. Porque tu Evangelio es poder de Dios para salvación. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.